Buen día y bienvenidos a mi taller. En la quinta entrega del ensamble del Mustang del GT500 Shelby 1967, nos vamos a enfocar ahora en el ensamble del asiento del conductor y más específicamente en el respaldo, ya que esta entrega solo trae las piezas necesarias para armar el respaldo. Las partes incluidas pueden ver es la parte posterior, el frame o el bastidor, la parte central que es la cromada y en la parte frontal del respaldo, ¿no? Que es realmente en donde el conductor se recarga, y sus tornillos. Así que esta entrega es sencilla, simplemente ensamblar. Así que pues, vamos a iniciar. Vamos a sacar las partes. Como pueden ver, pues se tiene aquí la parte trasera, la parte frontal, que la parte frontal es como de hule, el bastidor cromado y los tornillos. Todos los tornillos son MP01, así que vamos a proceder a abrirlos. Así que ahí están. Entonces, de acuerdo a las instrucciones, vamos a tomar la parte trasera, la cual va a ser una especie de sándwich con la parte cromada, y lo único que hay que fijarnos es obviamente la parte curva coincida de los dos lados. También tenemos estos tres postes que deben de atravesar de un lado a otro, y pues bueno, ya que esté asentada, simplemente asegurarnos de que no haya ningún espacio alrededor, precisamente para que el ensamble se vea correcto, ¿no? Así que ya que está puesta esta parte, si se fijan, bueno, están los tres postes y esta parte cromada es la que debe de sobresalir. En la parte frontal. Ahora se supone que estos tres postes que se ven aquí son los que deben de entrar en estos tres, lo cual vamos a ver si es cierto. Y sí. Ahí está, como pueden ver, no hay realmente espacios, asienta muy bien. Así que al menos el ensamble se puede hacer. Ahora, esto es nada más bueno para confirmar que no tenemos que hacerle ninguna reparación o ninguna modificación para que ensamble bien. Así que ahora lo vamos a quitar con cuidado de ambos lados. Para que le pongamos los tornillos. Así que voy a meter aquí un poco la herramienta solamente para sacarlo. Para que no se vaya a dañar. Ahí está. Bueno, pues ahora vamos a proceder a meter los cuatro tornillos, que son los MP01, los únicos que vienen, y lo vamos a meter en las cuatro esquinas. Listo. Simplemente volvemos a comprobar que no haya ningún espacio. Que quede bien asentado y ahora sí vamos a ensamblar la parte frontal, que como habíamos comentado, estos tres postes son los que deben de entrar aquí. Así que alineamos, ya que está en posición apretamos. Así que de igual forma vemos que no haya ningún espacio, ninguna separación, lo que quiere decir que asentó bastante bien. Y pues bueno, esta es la entrega número 5, que es el respaldo del asiento izquierdo o del asiento del conductor. Entonces, simplemente para no perdernos, lo que voy a hacer es lo voy a guardar en una bolsa zip. Le voy a poner que esta es la entrega 5 para no perderlo, y es el delantero izquierdo. E igual que las veces anteriores, el tornillo que nos sobra es un MP01, así que lo voy a meter con los demás. Así que lista nuestra entrega 5.